Buenos días a todos. Hoy es un día muy especial porque la verdad es que quiero contarles que voy para YouTube, para las oficinas de YouTube en Nueva York. Y estoy muy contento por eso porque yo creo que es un paso grande que estoy dando aquí en la barbería. Que YouTube se quiera tener un barbero allá es algo bueno, algo grande para todos. Entonces estoy muy contento por eso. Tengo que ir a trabajar primero y ya después voy para Nueva York. Entonces voy a estar filmando por allá y mira lo que estoy viendo. Es un tutorial nuevo que estoy terminando de hacer. Apenas esté listo, lo voy a poner en el canal. Yo creo que va a salir primero. Pues creo que sí, creo que va a estar listo antes que este video. Entonces lo van a ver primero en el canal. Pero bueno, estoy terminando de hacerlo. Bueno, llegué aquí a la barbería, esperando por mi cliente que no ha llegado. Tengo un montón de baterías, como ustedes pueden ver. Tengo un montón de baterías para cargar la cámara, porque quiero asegurarme de que tenga suficientes baterías cuando esté por allá en Nueva York. Prender el televisor. Pues ya. Yeah. Y ya, estoy un poco cansado porque anoche me acosté tarde terminando los videos. Y resulta que después de que me acosté tarde, la bebé se levantó y no quería dormirse. Entonces, no he dormido mucho, pero como les digo, amigos, no, sin excusas, que tiene todo en la vida pasa y uno no puede ser una víctima, tiene que ir con lo que pasa y trabajar fuerte, no sin importar, si no durmieron, no durmieron. Eso pasa, nos pasa a todos y así es. Entonces, hoy tengo un día ocupado, sin embargo, no importa. Mucha gente me dice que, que yo cómo hago para no dormir casi, para trabajar en los videos, para trabajar en la barbería, para trabajar en otras cosas y les digo una cosa. Sin excusas, eso es todo. Las cosas hay que hacerlas y no hay excusa para no hacerlas, ¿ok? Creo que todos tenemos la misma cantidad de tiempo en el mundo y no hay excusa, ya que una gente hace las cosas y las termina de hacer, otra gente no. Entonces, con el mismo tiempo que tenemos todos, así que hay que hacerlo. Ya acabo de. Pues estoy en camino para Nueva York. Tuve que parar porque tenía que coger mi café de Dunkin' Donuts porque sin café yo no sobrevivo. Llegué, la verdad es que estaba pensando en algo. No sé si yo soy el primer barbero en que inviten aquí a Google y a YouTube. Puede ser el primero, no sé. Si saben de alguien más que haya venido, que los hayan invitado acá, déjenme saber. So, acabo de terminar aquí en YouTube. El evento fue muy bueno, aprendí mucho. Estamos viendo diferentes formas que pronto podemos usar YouTube para mejorar el contenido y todas esas cosas. Entonces, hay cosas que no puedo hablar bien en ese momento, pero voy a intentar. Voy a preguntar a ver de qué se puede, de lo que aprendí, qué puedo comentar para que ustedes sepan. Estoy aquí en la barbería y está haciendo mucho frío, ya se puso frío aquí en Nueva Jersey, entonces por eso tengo esto puesto. Nomás quería hablar con ustedes un poco de lo que fue el miércoles pasado, el 25 de octubre, que estuve en YouTube, en Nueva York, que ya me invitaron, entonces quería como hablar con ustedes un poco de eso y contarles por qué fui allá y lo que fui a hacer y todas esas cosas. Entonces, fui invitado hace ya como un mes.
pues ya sabía que iba para allá. Y bueno, hicimos muchas cosas allá. Parte de lo que hicimos fue que tomamos como una clase, por decirlo así, un taller que hicimos de cómo mejorar el canal, cómo yo como barbero, cómo puedo traer mejores videos, cómo puedo hacer mejor calidad, mejor todo. Entonces, cómo trabajar la marca mía, cómo trabajar la marca del canal y cosas así. Entonces, esa fue más o menos pues una de las razones por la que estuve allá. La verdad es que fue muy interesante ir allá porque la verdad es que creo que nunca ningún barbero lo ha hecho. Y si lo han hecho, pues no, la verdad no sé. Pero pues es muy bueno que YouTube esté mirando la barbería, esté mirando lo que son salones y todas esas cosas. Y están viendo que nosotros también podemos crear contenido que la gente quiere ver, que muchos están interesados en esto. Entonces, una de las cosas que me toca trabajar es intentar subir la cantidad de suscriptores. ¿Por qué? Porque YouTube trabaja con ciertos números. Parte de esos números es cada cierta cantidad de suscriptores, YouTube le da unos ciertos beneficios. Beneficios son como clases, talleres, más videos para uno poder ver y aprender más cosas de lo que son hacer videos y lo que es narrar y lo que se llama aquí filmmaking, que es para hacer las películas y cosas así. Entonces, para una persona así como yo que está interesado en eso, pues es importante, me gustaría poder hacer esas clases, pero no puedo hacerlo hasta que no tenga 100.000 suscriptores. Entonces, en este caso es algo que ustedes pueden ayudarme a llegar a ese punto, porque en realidad eso es algo que nos va a beneficiar a todos, porque yo voy a poder aprender más de videos, aprender más de cámaras, aprender más de todas esas cosas, y así los videos míos van a ser mucho mejores y los voy a poder hacer de una forma más eficiente para todos ustedes. Entonces así todos vamos a beneficiar. Pero es algo que para eso necesito la ayuda de todos, ¿ok? Y bueno, entonces en ese es una de las partes que me toca mejorar. Y hay otras cosas que también necesito mejorar porque estando allá aprendí que hay muchas cosas que no estoy haciendo, que debería estar haciendo, y otras cosas que me beneficiarían. Entonces, pero bueno, esas son cosas que voy a trabajar poco a poco en ellas. Y bueno, eso es todo. El noviembre 14 tengo que volver a ir otra vez allá. Y voy a empezar a tomar unas clases con ellos y unas cosas así con ellos. Por lo que puedo hacer por ahora, como les dije, hasta que no llegue a los 100.000 suscriptores, hay muchos beneficios que no me dan. Entonces, bueno, y eso fue todo lo que quería contarles. La verdad es que fue muy bonito ir allá. La verdad es que me sentí muy orgulloso de estar allá porque, como les dije, fue como un sueño hecho realidad. No, desafortunadamente yo llevé la cámara para grabar, pero no me dejaron grabar, que es algo como extraño porque, a ver, si se van a pensar, es YouTube, que son de videos, y no me dejaron grabar absolutamente nada. Pero pues yo entiendo por qué fue por razones de seguridad y cosas así que pues, no quieren que la gente vean, la gente que no vaya vea. Pero bueno, eso fue eso. Entonces, quería nomás explicarles un poco eso porque estuve allá y para que ustedes entiendan un poco y pues para compartir con ustedes un poco las cosas de mi vida. Entonces, bueno, espero que les haya gustado lo poquito que pude grabar. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Cuídense.